Una, dos, tres, ahorita, full. Virga. ¿Cómo jala el principio? ¡Qué bolas! Hoy les voy a presentar la primera generación del Mercedes-Benz ML. Quédense aquí porque va a ser muy, pero muy interesante. Yo me he prestado este automóvil de mi buen amigo Damir, el cual tiene una venta de automóviles usados aquí en Slovenska Bystrica, se llama Autospitza. La información de la página web para que vean ustedes qué tipo de automóviles él vende. Como ustedes saben, el ML fue el primero y indiscutiblemente mejor SUV hecho por una empresa alemana, una empresa europea. Fue diseñado por Bruno Sacco, el mismo personaje que diseñó el Mercedes 190, entre otros automóviles icónicos de la era. Fue producido el año 98 hasta el año 2005. En el año 91-92, Mercedes tenía una ideología, ¿verdad?, para hacer este automóvil junto con la empresa japonesa Mitsubishi, en una plataforma del Pajero o el Montero, que son el mismo automóvil. El año 92 dejaron esa ideología, dejaron esa idea por temas técnicos. En el año 96, hicieron un modelo solamente para la película Jurassic Park. ¿Se acuerdan la película Jurassic Park, la primera serie? Bueno, ahí estaba este mismo carro. Todo el mundo estaba loco por verlo porque era una belleza. Un Mercedes SUV por primera vez. Estaba camuflado. Fue producido más que todo en Alabama, en Estados Unidos. Bueno, que el año 99, hasta el año 2002, fue producido aquí en Magna, en una empresa que está en Graz, a unos 40-50 kilómetros de mi casa. El facelift de este vehículo salió en el año 2001 hasta el año 2005. Claro que hay unas cuantas diferencias entre este modelo y el predecesor. Más que todo en la fronta, ¿verdad? En la parte delantera, el automóvil se ve como una bestia, ¿verdad? Que sí, es muy alto, es muy sexy. A mí me encanta esta serie del ML, la primera serie. Si se pueden ver las luces delanteras, eran de igual diseño, pero eran más acristaladas, eran mucho más bonitas. También el grill, la parte de adelante, la fascia, cambió un poquito, eran un poco diferentes. Aunque creo que este no lo tiene original, creo que lo tiene plateado y el original creo que era de color negro. Las luces traseras son un poco diferentes, son un poquito más bonitas, están un poquito más retocadas. Para choques delanteros y traseros cambian también el diseño, mucho más bonito, se ve un automóvil un poquito más atractivo. Hoy yo tengo la oportunidad de sentarme en un ML facelift del año 2004 que tiene un motor 270 CDI. Este motor es de 5 cilindros y se oye bien. No se oye como un 4 cilindro, no se oye como un 6 cilindro, pero se oye específicamente como un 5. Es un sonido específico. Tiene alrededor de 163 caballos, 371 metros a 1700 revoluciones y una punta de 183 kilómetros por hora. Es una pasada. Yo amo este tipo de SUV, más que todo alemanes. ¿Por qué? Este modelo estás tú poco a poco consiguiendo por poco dinero. Este vehículo creo que Damir lo va a vender alrededor de 3.800, 4.000 euros. La postura al asiento es una maravilla, ¿no? Está sentado altísimo. Yo no creía, ¿verdad?, antes de sentarme en este vehículo que me iba a sentar en una forma tan alta. Ustedes pueden ver dónde está mi codo y dónde está la parte interior de la puerta. Mira dónde estoy sentado. ¡Hola, hola! Pero la mitad del cuerpo se me ve para afuera. Bueno, esa es la idea de los SUV, ¿verdad? Estar sentado alto, estar sentado cómodo. La visibilidad en la parte interior es maravillosa en este automóvil. Como te puedes ver, las ventanas son muy, pero muy altas y muy grandes. También en la parte trasera tienes maravilloso sitio para ver absolutamente todo. En el Serie 1 ha salido un motor mediocre de 4 cilindros llamado 230 ml 4 cilindros. Luego teníamos unos motores 320 6 cilindros que eran maravillosos. Con el facelift le colocaron el 6 cilindros 350 de gasolina. Y al final la brutalidad es 430, que fue reemplazado después por la Serie 2 por el 500 ML y el ML 55 AMG, que todos lo saben, AMG ha hecho vehículos maravillosos. De los motores diésel tenemos este como entrada 270, que para mi opinión es el modelo a comprar. ¿Por qué? Porque el consumo no es sumamente brutal. El consumo está alrededor de los 9,5, 10,5 litros a los 100 kilómetros. 400 CDI, que era un 8 cilindros bastante salvaje. Era un motor que daba bastantes problemas. La gente no para de escribir en la red que ese motor es un motor que chupa mucha gasolina, aunque sea turbo diésel, pero ha dado bastantes problemas técnicos. El motor también salía con una caja de cambio de 6 velocidades sincrónica. Imagínate tú una gandola así como esta, un carro tan grande, siendo un motor perfecto, ¿verdad? Justo para esto, porque este automóvil tiene 2.070 kilogramos y con una caja de cambio de 6 velocidades, un manjar. No es rumoroso, como ustedes pueden ver. Esta caja de cambio tiene 5 velocidades, cuidado. Y es una caja de cambio que tiene su edad también en la empresa Mercedes-Benz. Bueno, 90, le voy a dar hasta el final para ver si cambia para abajo. Cambió a cuarta, creo yo. Lo dejo un poquito y cambia a quinta. La primera y segunda
son brutales. Mira esto. Mira, cuando le das hasta el fondo no es que vas a volar, porque es un SUV y tiene 163 caballos. Anda bien, suficiente. Cuidado que este mismo motor lo tenía el Mercedes-Benz G-Clase, el igualito motor, idéntico. Así que si le sirve al Mercedes que se parece una caja de zapatos, le sirve a este vehículo también. Es mucho más estable, digamos, que un Yukon o un Chevrolet Suburban o algo por el estilo. Tiene una tracción de 4x4 que se llama Feelmatic. Maravilloso. Muy buen automóvil, me encanta. Por unos 4.000 euros es un automóvil a tener. Yo soy un fan muy grande de la primera serie del ML. Es un automóvil para personas altas, personas grandes, para personas que le encantan utilizar el vehículo a diario. Los asientos son muy, pero muy buenos. No son sumamente acogibles, ¿verdad? Porque esto no es un automóvil deportivo, es un SUV al fin y al cabo, ¿no? Son regulables también eléctricamente, que es una maravilla, y el cuero es bastante divino. Es un cuero gris muy sabroso, hecho por Mercedes. Todos los cueros de Mercedes fueron maravillosos. Más de seguridad, tenemos un airbag aquí donde el conductor, un airbag donde el pasajero. Luego tenemos airbag en cada puerta, en la parte interior. Mira, como ustedes pueden ver, también en las plazas traseras hay muchísimo sitio. Al fin y al cabo, se trata de un automóvil que tiene casi 5 metros, ¿no? El maletero, hay suficiente sitio. Con los asientos arriba tiene 633 litros y con los asientos abatidos 2020. Los precios son bastante asequibles, ¿no? Serie 1, año 98, digamos, están alrededor de 1.500 euros. Pero no recomiendo la compra de la primera generación. Empezaron a hacer buenos coches después del facelift. Así que les recomiendo de verdad que la compra de un facelift el año 2001 en adelante. Estaban mucho mejor hechos, era un poquito más bonito, los colores eran diferentes. Y también las llantas eran diferentes. La parte interior era muy parecida, pero estaba mucho mejor hecho, ¿no? Así que no es todo regalado, ¿no? Como yo lo estoy colocando aquí. Buenos vehículos con unos 200.000 kilómetros que tienen su historia, ¿verdad? De servicios pueden estar alrededor de 8 o 9 mil euros. Como les he dicho antes, materiales premium, todo es premium. Hay mucho cuero adentro. La parte superior del tablero está hecho revestida de un semicuero que está bastante suave. Me encanta el diseño que hizo Mercedes-Benz con este vehículo. Parte izquierda y en el centro tenemos nosotros 5 tomas de aire que son cuadradas, son típicas del Mercedes. En la parte izquierda, donde tengo yo mi rodilla, tenemos un pequeño portavasos, ¿verdad? Presionándolo aquí a él, ¿verdad? Lo puedes abrir de esta manera. Hay portavasos también en la parte del pasajero, así que es bastante interesante. Luego tenemos este típico freno de mano, si no es freno de mano, sino que es freno de pata, ¿no? Como lo tiene el Mercedes. Ese fue su patente, ese es el que utiliza siempre. Me encantan estos instrumentos de Mercedes-Benz, que son todos iguales. El Mercedes SL lo tenía en aquella época, el clase E, el S. En el centro tenemos una circunferencia grande que es el velocímetro, en la parte derecha tenemos esta pequeña circunferencia que es el tacómetro y en la parte de abajo tenemos una pequeña pantallita digital donde dice la hora y donde dice también en qué posición tienes tú la caja de cambio. En la parte izquierda tenemos también esa circunferencia, la cual dice en la parte izquierda temperatura de refrigerante y la parte derecha tenemos también el medidor de la gasolina. Todo está muy bien y excelentemente bien colocado, como les he dicho. La posición es excelente. Si te pones a ver este volante típico Mercedes, está revestido de cuero. Esto es cuero y no está de verdad desgastado. Se ve que es de alta calidad. Me encanta porque tiene unos bordados. Si sería unos bordados color de otro color, sería más bonito todavía, ¿no? No es multifuncional, pero tiene 4 brazos y en el centro tenemos ese maravilloso logotipo de Mercedes-Benz. Es también regulable de altura y de bajada. Tenemos este radio de Mercedes-Benz que es increíble, ¿verdad? A mí me encanta el diseño. Los radios originales de Mercedes-Benz, un CD player, y de verdad que me gusta, me encanta mucho. Debajo del radio tenemos también un portaobjeto, una goma en la parte interior donde puedes colocar tranquilamente tu cartera o tu teléfono móvil. Siguiendo tenemos este bello diseñado, ¿verdad?, instrumento de climatizador. Me encanta el diseño, lo tenía la mayoría de los Mercedes en aquella época. Está diseñado de 3 grandes circunferencias, todas son igualitas, un diseño muy lindo. En la parte izquierda podemos regular la velocidad del ventilador, la parte derecha tenemos el repartidor del aire y en el centro podemos regular absolutamente los grados, ¿verdad?, la temperatura del aire. Todos están diseñados con un arete cromado que me gusta mucho, me encanta. Y también cuando vas haciendo, hace clic, clic,
que es lo que también me gusta. Este automóvil tiene las dos butacas delanteras calefactadas, ¿no? Tenemos aquí este pequeño botoncito que accionándolo es para solamente colocar el parabrisas, la parte trasera. Yendo para acá tienen este aparato aquí en la parte derecha, ¿no? Yo creo que era para colocar el teléfono móvil, que era también de fábrica en aquella época, ¿no? Toda la consola central, tenemos este bello detalle de este mahagón y de esta madera tan bonita que sigue también aquí en la parte interior de las puertas. En la parte inferior tenemos nosotros aquí este yesquero que se abre de esta manera. Mira qué bonito, tiene patente la manera de cómo se abre esta puertilla donde está el cenicero adentro y el yesquero. Tenemos una caja de cambio de 5 velocidades, como ya le he dicho antes, que es maravillosa para este tipo de vehículo. 4 botones y los 4 son aparte para regular las ventanas, subir y bajar las ventanas. Luego tenemos este pequeño botoncito aquí para abrir y cerrar el vehículo en la parte interior. Y tenemos también pequeño cuadradito aquí para regular los espejos en la parte exterior. La palanca de cambio en sí está hecha con un desnivel de plástico, ¿verdad? Y en la parte interior tenemos también esta bonita madera. Tiene parking, retroceso, neutro y luego tienes el drive aquí. La palanquita de cambio es bastante pequeña, me parece excelente porque es muy deportiva y está revestida de cuero de verdad. Tiene al final ese bello logotipo cromado en un color de piano black. Una pequeña consola para poner tus pertinencias, se abre de esta manera, muy bonito de verdad también. Poyamanos que está colocado en una posición bastante alta, presionando el botón izquierdo puedes abrir este apoyamanos, tienes acceso a un portaobjetos que es bastante hondo y después accionando el botón derecho tienes acceso a un portaobjetos que también está revestido de gamuza y es excelente solamente para tu teléfono o una cartera. Absolutamente todo es de cuero y tiene un feeling de alta calidad. Si te pones a ver, me gustan también en la parte central de las butacas, tienen estos huequitos, estos agujeros pequeños, lo que lo hace el diseño mucho más bello, ¿no? La parte interior de las puertas son también bastante bonitas. La parte superior está diseñada con una goma bastante suave. Luego tenemos aquí donde todos los airbags en la parte céntrica, este cuero arrugado. Tenemos un apoyamanos que es también de una goma suave, pedazo de bonita madera donde tienes después aquí la manilla para abrir, que es de acero, que es cromada, no es de plástico. La puerta delantera y trasera tenemos también unos cuantos compartimientos para colocar tus cosas personales. Estando en las plazas traseras también te sientes como si estuvieras en un vehículo sumamente alto y lo es. Es un SUV altísimo. También en el centro de las dos plazas traseras tenemos un pequeño apoyabrazos que también está revestido de cuero de mucha alta calidad. Bueno, queridos amigos, muchas gracias por verme. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya encantado este Mercedes MM porque a mí me encanta. Yo pienso comprarme uno. Nos vemos en la próxima. Se les quiere mucho. Chao, chao. Adiós.